Bueno, la saludo nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonito, pues, primeramente verlas acá reunidas. Gracias a Dios que nos dio, pues, este momentico, este espacio para compartir este almuercito y poderlas saludar. Gracias, pues, a las compañeras del Centro Día, a Estelita, a la directora coordinadora de la casa, pues, de Centro Día, a todas las que nos ayudan cada día a hacer estas actividades con ustedes, pues, que son tan bonitas. El municipio hace un mes más o menos ya viene haciendo un proceso de licitación para la compra de la buseta del municipio. Hace años atrás se hacían paseos, se hacían otras actividades que no era del municipio, pero pues nos prestaba el servicio a nosotros. Esa buseta era de la gobernación, estaba en comodato en el municipio y pues la buseta ya está en muy mal estado, está deteriorada. Compré una nueva y nosotros la cuidamos bien cuidadito que Entonces nos dicen. ya estoy haciendo el proceso, ya va a haber una buseta nueva más o menos en un mes. 45 días hay buseta nueva en el municipio, del municipio. Es una buseta que la compramos con recursos del municipio, unos recursos que pude gestionar desde Bogotá. Una buseta que viene dotada primeramente, como yo necesitaba, con una rampa de acceso para discapacitados y adultos mayores. Entonces va a ser una buseta que tiene todos estos como dispositivos ya de tecnología que vienen muy adecuados para, lógicamente, para ustedes. Y lo primero es que esa buseta, pues, la van a estrenar ustedes. Esa es la noticia. Si Dios lo permite, nomás llegue entonces la buseta, vamos a coordinar, a estrenar la buseta con ustedes, bien sea para Buga, y miramos ahí un centro de pronto recreacional cerquita. Entonces, con mucho amor, que Dios las bendiga. Muchas gracias a ustedes. Que es maravilloso este paseíto acá porque yo lo estaba deseando hace muchos días. Que muchas gracias al señor alcalde y a todos sus amigos, sus compañeros. Al alcalde le quiero decir que estamos muy agradecidos con él y estas viejas de Centro Día, que yo las quiero tanto. Estamos compartiendo con un grupo pequeño de Centro Día, ya que a principio de año hicimos una rifa virtual con cada uno de ellos, donde los ganadores fueron 10 abuelos, 10 abuelas, y la idea pues era compartir con ellas. Tuvimos una tarde lúdica, almorzamos con ellas, compartimos historias, anécdotas, una tarde muy agradable. ¡Todo el ganador!